Bueno, buenas tardes. Gracias en primer lugar a todo el mundo por acudir a esta reunión y gracias a Laboratorios Menarini, que es el que la patrocina. La mesa va a tratar sobre cardiopatía isquémica y rehabilitación cardíaca. En primer lugar hablará el doctor Esteban López de Sá, que es el responsable de la Unidad Coronaria de La Paz de Madrid. Bueno, es un referente a nivel nacional e internacional y bueno, la verdad es que es una buena ocasión para que luego en turno de preguntas pues le cuestionéis, preguntéis lo que creéis, porque seguro que nos ilustrará a todos. Después hablará el doctor Vicente Herrarte, que trabaja en el Hospital General de Alicante, que hablará un poco más de la rehabilitación cardíaca y el papel que tiene la cardiopatía isquémica. Y para finalizar, Margarita Budín, que está en el mismo hospital que yo, el Hospital de la Ribera de Alcira, que nos hablará un poco de la rehabilitación, un poco centrándose más en la situación en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo quieras, Esteban? Pues nada, muchas gracias, José Luis. La verdad es que antes de empezar me gustaría agradeceros la amabilidad que habéis tenido de invitarme una vez más a vuestra reunión. Es un placer venir. Gracias, Rafa. Gracias al doctor Almenar, que no lo veo por aquí ahora. A mí la verdad es que José Luis me ha pedido que os hable de una revisión actualizada del manejo de la cardiopatía isquémica, pero me ha dejado absoluta libertad para elegir el tema que yo quiera. Y la verdad es que si me equivoco y no resulta interesante, pues es solo culpa mía, no es culpa de José Luis. Y yo he decidido un poco pues hablar de un tema que quizá pueda resultar interesante a la mayoría de la gente que es cardiopatía, que es cardiólogo clínico, y es el manejo de la angina en el paciente no revascularizable. Entonces realmente cuando empezamos a hablar del paciente no revascularizable, de la angina en el paciente no revascularizable, uno tiene la idea de que probablemente este subgrupo de enfermos hay muy pocos, ¿no? Uno mira, yo pienso que tengo a casi todos los enfermos bien tratados y sin angina, y si uno revisa lo que hay en la literatura de esto, por ejemplo cuando uno va a uno de los estudios que comparó la angina, las crisis de angina en enfermos tratados con angioplastia versus los tratados con tratamiento médico solo, pues podéis ver que tanto unos como otros, la prevalencia de angina, es decir, además de, a pesar de haber revascularizado al enfermo, pues el 40% de los enfermos revascularizados con angioplastia siguen teniendo angina, y la mayoría sorprendentemente consideramos que no la tienen. Con tratamiento médico pues un poco más, pero si vamos siguiendo a los pacientes en el tiempo, al final vemos que realmente hay muy pocas diferencias entre los enfermos tratados de forma médica a los enfermos tratados de forma de revascularización, por lo menos de revascularización con angioplastia. Es cierto que el estudio RITA, todo el mundo critica porque es un estudio antiguo, no había stents recubiertos entonces, pero hay datos de estudios más recientes, como es el estudio Courage, y la verdad es que los datos son muy, muy parecidos. Al cabo de 6 meses, la mitad de los enfermos con angina estable siguen teniendo angina, a pesar del tratamiento médico óptimo, y el 47%, a pesar del tratamiento médico óptimo y a pesar de la revascularización, siguen teniendo angina, ¿no? Y si nos vamos después a los 2 años o a los 3 años, la verdad es que el número de enfermos se iguala. Y hay una mayoría de enfermos, de los que consideramos estables, que siguen teniendo angina. Entonces esto es porque los enfermos son no revascularizables realmente o porque tratamos mal a los enfermos, pues la verdad es que es muy difícil de decir, ¿no? ¿Qué entendemos por enfermos que tienen angina y que son considerados no revascularizables, ¿no? Hay varios puntos de vista, uno de ellos podría ser lo que llamamos enfermos con angina refractaria, y otros son enfermos que tienen angina, pero que las lesiones coronarias que tienes, pues no, que tienen, no las consideramos subsidiarias de revascularización. Pueden ser enfermos con angina de pequeño vaso, angina microvascular, enfermos que son revascularizados de forma incompleta, o que tienen obstrucciones completas de las arterias coronarias, o otro subgrupo de enfermos, que yo creo que es una minoría, que son aquellos que son con lesiones coronarias que son tan extensas que son imposibles de revascularizar con ninguno de los métodos que tenemos actualmente. Y uno de los campos importantes es lo que consideramos angina refractaria. Y la verdad es que para esta definición, si uno va a la literatura, pues es un poco heterogénea, ¿no? De hecho, he traído aquí lo que define la Sociedad Europea de Cardiología como angina refractaria y dice que es aquella que persiste teniendo crisis de angina durante más de 3 meses
que la angina además, cada vez que la tiene, tiene evidencia de isquemia, es decir, porque tiene cambios en el electro o cambios en el eco, etcétera, y que esta está presente además del tratamiento médico óptimo. Y en el tratamiento médico óptimo incluye el control de otras causas de isquemia, anemia, infecciones, etcétera, en el estilo de vida, es decir, tiene que ser personas que no fumen, que estén controlados los factores de riesgo cardiovascular, que tengan una terapia médica óptima y además que sean enfermos, que hayan sido revascularizados o que no puedan ser revascularizados, porque no es revascularizable la angina. ¿Y cuál es la situación de estos enfermos en España, ¿no? ¿Cuántos enfermos hay con angina refractaria? Pues la verdad es que hay muy pocos datos, pero uno de ellos, por ejemplo, es este publicado por el doctor Borrás en la Revista Española de Cardiología, en el cual incluyeron los 5 primeros pacientes consecutivos de la consulta de 419 cardiólogos y se le hizo un cuestionario para ver si los enfermos tenían angina o no dentro de los enfermos que tenían con cardiopatía isquémica crónica. Y curiosamente, solo la mitad de los enfermos podían ser considerados como que estaban asintomáticos. Es decir, es un problema frecuente el de la angina teóricamente refractaria. Hay un 40% de enfermos que tienen entre una y tres crisis a la semana y más de un 10% de enfermos que tienen al menos tres crisis de angina por semana. Es decir, una cosa que uno cuando está en la consulta cree que no tiene enfermos de angina crónica estable, pues sin embargo si uno cuando va a los datos o cuando se hace un estudio prospectivo en el cual se interroga a los enfermos si tienen clínica de angina, pues se puede ver que la prevalencia de angina refractaria o angina a pesar de la revascularización y del tratamiento médico es un problema bastante frecuente. Otro registro que es el Qualify, veis que los datos que hay de España comparados con los del resto del mundo, sabéis que el registro Qualify es un registro de cardiopatía isquémica crónica que incluyó a más de 15.000 enfermos y podéis ver que quizá en España la prevalencia de angina en la consulta es cerca del 25% con diferencias estadísticamente significativas con otros países. Da la sensación de que nos preocupamos un poco menos del enfermo que, bueno, ya lo ha revascularizado, si se queja, pues bueno, será de los nervios, no le haces poco caso y tenemos, lo que sí es cierto es que si tú interrogas a los enfermos, pues tenemos un porcentaje no despreciable, uno de cada cuatro enfermos que son etiquetados de cardiopatía isquémica crónica y que siguen teniendo crisis de angina. Y lo que sí es cierto es que los datos que hay es que el tratamiento con revascularización más tratamiento médico óptimo versus el tratamiento médico óptimo solo, pues ofrece pocos beneficios en cuanto a la supervivencia de los enfermos. Estos son datos, un metaanálisis de los ensayos clínicos que compararon revascularización más tratamiento médico óptimo versus revascularización solo en pacientes con cardiopatía isquémica que además tienen angina y la angina está, la isquemia miocárdica está documentada clínicamente y son estudios ya todos de la época de ya tener estén recubiertos en los enfermos que fueron aleatorizados. Y podéis ver que en cuanto a la mortalidad por cualquier causa no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la mortalidad en los revascularizados o no, pero tampoco en la incidencia de infarto no fatal. De hecho, incluso parece que hay una tendencia a menor tasa de infartos en los tratados solo con tratamiento médico óptimo y lo que es más llamativo es en la angina a lo largo del seguimiento que tampoco existen diferencias significativas en cuanto a el tratamiento médico óptimo versus tratamiento médico óptimo más revascularización rutinaria. Sí es cierto que estos son enfermos crónicos, otra guerra es el del síndrome coronario agudo, donde está claro que la revascularización ofrece beneficio sobre el tratamiento médico óptimo, pero en el caso de la cardiopatía isquémica crónica parece que quizá el pilar fundamental es el tratamiento médico en el control de los síntomas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para el control de los enfermos con angina refractaria o angina a pesar no revascularizable? Pues yo creo que en este caso las guías nos orientan, están las últimas guías de la Sociedad Europea, las del 2013, pues dice que hay que controlar los factores de riesgo a todos los enfermos, aspirina a todos los enfermos, clopidogrel en la intolerancia a la aspirina, estatinas para mantener un LDL menos de 70, que sabemos que en España solamente el 20% de los enfermos alcanzan estos niveles y es de los países europeos que tenemos mejor perfil,
IECAS hora 2 en los hipertensos con insuficiencia cardíaca o diabéticos, y el tratamiento médico óptimo debe incluir siempre un antialginoso que debe de ser de primera línea o un beta bloqueante o un calcio antagonista, y solo en los que no se controlan, pues el añadir una segunda línea en los que incluye la Sociedad Europea a nitratos, sibabradina, nicorandil, ranolacina, y la elección del mismo va a depender según la frecuencia cardíaca, tensión, la retirada o tolerancia. Es decir, yo creo que, dado que no hay ningún fármaco que haya demostrado superioridad en cuanto a la tasa de eventos en la cardiopatía isquémica crónica, probablemente un algoritmo podría ser que enfermos que son muy hipertensos y tienen la frecuencia cardíaca baja, probablemente la elección sea dihidropiridinas. Si son hipertensos y tienen frecuencia cardíaca alta, probablemente el aumento de dosis con beta bloqueante o calcio antagonista no dihidropiridínico sea la mejor opción. En los que tienen frecuencia elevada, con tensión arterial normal o baja y están en ritmo sinusal, como sin fracción de eyección deteriorada, probablemente la levabradina sea una buena opción. En enfermos con frecuencia cardíaca baja, tensión arterial normal o hipotensión o fibrilación auricular controlada, pues probablemente la ranolacina sea la mejor opción, y hay que intentar evitar los calcio antagonistas en los enfermos que tienen insuficiencia cardíaca. Probablemente la ranolacina también tiene un papel añadido especialmente beneficioso en los enfermos con diabetes, donde se ha visto con los resultados de Berlín que es una subpoblación de enfermos donde probablemente previene más las recurrencias de los episodios isquémicos. Y yo creo que nosotros hemos pasado mucho del reflejo este de enfermo que viene a urgencias con una nueva crisis de angina, bueno, le hago un cateterismo y le intento revascularizar lo que sea. Yo no he llegado a ver nunca un enfermo como este. Yo creo que este es el enfermo publicado con mayor número de stents, 67 stents en más de 30 procedimientos intervencionistas. Yo tengo alguno de 20, pero 67 no he llegado. Y obviamente creo que este enfermo, si con 40 stents no le has conseguido controlar la angina, probablemente con 67 o 68 pues tampoco lo consigas. Y hay que plantearse en alguna ocasión pues el empezar o modificar o hacer el tratamiento médico óptimo, ¿no? Y luego, obviamente, este enfermo que veis aquí, pues, hombre, veis a un hemodinamista animado y probablemente puede intentar empezar a tratar o a poner stents en esta lesión, esta otra, esta de aquí, la otra de más allá, acabando con los 67 stents como el enfermo que os he presentado antes, pero uno parece que este no es un buen candidato a una revascularización y probablemente pues sea uno de los candidatos más susceptibles a un tratamiento médico como primera opción, ¿no? Y luego hay otro tema que olvidamos muchas veces. Nosotros nos fijamos mucho en lo que son las arterias epicárdicas, pero la mayor parte de los vasos que tenemos que riegan al corazón son el lecho microvascular, ¿no? Y hay muchos enfermos que tienen angina por enfermedad microvascular que no vamos a conseguir mejorar con la angioplastia o con la revascularización quirúrgica. Y hay datos de que los enfermos que tienen angina y que no vemos enfermedad arterial coronaria epicárdica, pues tienen peor pronóstico que los enfermos que no tienen angina. De hecho, aquí veis una serie de enfermos con cardiopatía isquémica crónica ajustado a edad. Veis que obviamente tiene peor pronóstico los que tienen enfermedad severa de tres vasos epicárdica, pero los enfermos sin enfermedad coronaria que tienen angina demostrada, también son enfermos que tienen mal pronóstico y no porque no tengan lesiones epicárdicas, no van a ser enfermos que necesiten tratamiento. Y muchas veces uno ve que estos enfermos son dados de alta del hospital diciendo, bueno, no tiene enfermedad epicárdica, parece que el enfermo realmente pues no tiene nada y que se queja un poco de vicio, pero probablemente este subgrupo de enfermos es otro subgrupo de enfermos que merece alguna mayor atención. Muy bien, llegamos a que cuál es el tratamiento médico óptimo que recomiendan las guías, pero hay enfermos que, a pesar del tratamiento médico óptimo de las guías, siguen teniendo angina. Entonces, para esto se han establecido pues, diferentes opciones terapéuticas. Sí es cierto que ninguna es una opción claramente demostrada de su eficacia, pero hay el tratamiento de las oclusiones completas a toda costa. Ya sabéis que los japoneses son especialmente motivados por este tipo de terapia. Otra, por ejemplo, es la reducción del seno coronario, hay un ensayo clínico, el COSIRA, terapia génica con angiogénesis,
tres estudios, el IAN 2, 3 y 4, la estimulación de la médula espinal, el TENS, la revascularización transmiocárdica con láser, que ya sabéis que tuvo una época de mucha predicamento, la contrapulsación externa, hablaremos un poquito de ella, o la simpatectomía cardíaca con el bloqueo del ganglio estrellado. Pues de todos estos hay alguna evidencia. Por ejemplo, del ensayo COSIRA, es un ensayo que se publicó en el New England el año pasado, que consiste en poner un stent que se recubre y reduce el flujo del seno coronario, aumentando la presión venosa coronaria, y aunque no tuvo efecto sobre el pronóstico de los enfermos, sí en la mejoría de las crisis. Realmente a mí me resulta difícil de creer, es un estudio muy pequeñito, cuál es el mecanismo fisiopatológico implicado en esto, cuando uno sabe que ciertas cardiopatías congénitas, como por ejemplo el ventrículo único o la atresia tricúspide, el pronóstico de los enfermos ha mejorado cuando has hecho un Fontan, has reconducido el flujo del seno coronario a la aurícula izquierda para que no tenga la presión tan alta, pero en este estudio, en el COSIRA, demostró mejoría clínica en enfermos con angina intratable. Otro tema es el de la revascularización de oclusiones completas. Hay algún estudio que cuando uno se empeña en intentar por vía retrógrada o por vía anterógrada en revascularizar lesiones coronarias completas, pues enfermos que eran considerados como angina intratable, si consigue revascularizar la arteria, los enfermos mejoran clínicamente. Hay algún dato de los estudios con células madre para mejorar la función ventricular, que se ve que los enfermos tratados con células madre tienen menor tasa de angina que los enfermos no tratados con células madre. No creo que haya ningún grupo que esté utilizando esta terapia para tratar la angina. Los que vais a los congresos, habéis ido a algún congreso americano, siempre veis alguna modelo en alguna cama de estas de la contrapulsación externa. Casi siempre son asiáticos, que deben tener más aguante a esto. Y la verdad es que hay dos ensayos clínicos que dicen que disminuyen las crisis de angina. Esto se ha hecho muy popular, yo no conozco a nadie en España que lo haga, pero en Estados Unidos se ha hecho popular. Hay sitios donde te dan 6, 7 sesiones de esto, tú vas a la semana, te hinchan ahí las piernas un poco, estás en el tal, y parece que la gente se encuentra un poco mejor, ¿no? Por lo menos de las crisis de angina, ¿no? También en cuanto a la estimulación de la médula espiral, parece que son con terapia del dolor, se utiliza para otras técnicas, dolores crónicos, etc. Parece que la angina también tiene algún efecto. No se sabe si tiene efecto sobre el pronóstico a largo plazo, ya que si la angina te duele menos, pues a lo mejor no estás alerta de que necesitas visitar al médico. Y otro tema es el de la revascularización miocárdica con láser, que es un tema muy curioso, ya que ha habido varios ensayos clínicos y la mayoría de ellos han demostrado una mejoría de la angina, de las crisis de angina, pero es una técnica que hace 10, 12 años tuvo un cierto predicamento y que ahora las guías las considera contraindicadas, clase 3, basado en un estudio que esta es la referencia del 512, que es del año 1999, es decir, todos los ensayos clínicos de revascularización con láser fueron después del 99, y esto ha hecho un poco que, bueno, pues la revascularización transmiocárdica con láser ahora prácticamente no se haga. Yo no conozco ningún sitio que esté ahora activo haciéndola, y hace 10 años la hacíamos prácticamente en todos los centros, ¿no? Luego hay otras opciones que hay escasa experiencia, pero todas tienen algún pequeño ensayo clínico: la arginina, el fasudil como vasodilatador, el aropuridol, que disminuye el estrés oxidativo. Hay un ensayo clínico que está en marcha ahora para ver la eficacia a largo plazo, la perexilina, el escitalopram como antidepresivo, imipramina, los terapia quelante, también otro estudio que no es muy creíble, hecho por por especialistas de medicina alternativa de Estados Unidos, pues parece que disminuye las crisis de angina y de infarto de miocardio, especialmente en personas con diabetes, testosterona y placebo, que probablemente muchos de estos, sobre todo de la contrapulsación externa, a mí me resulta increíble el que después de haber estado 3 meses hinchándote las piernas y tal, pues tú no digas que te encuentras mejor, porque si no parece que has hecho el tonto. Has estado en unas sesiones que te hinchan las piernas, te tumbas en una cama, dices me encuentro peor, ya has pagado dinero por ello, pues realmente cuesta y tú sueles decir que estás mejor, ¿no? Y de hecho, cuando uno habla de placebo, a mí hay un estudio que me encanta, que es este, que es un estudio que para terapia del dolor comparó
tratamiento médico, analgésicos versus pastillas de analgésicos y acupuntura versus placebo de acupuntura. Es decir, te pinchaban las agujas a voleo en otro sitio, pero con todo la parafernalia de que te estaban pinchando las agujas. Y es mejor que te den placebo de acupuntura que placebo de pastillas. Si hay alguien que te pincha por ahí la pierna, donde sea, pues se alivia un poco, por lo menos, los síntomas que tienes. Lo que sí es cierto es que cuando uno va a clinicaltrials.org hay varias decenas de terapia que hay probándose para intentar ver su eficacia en la angina refractaria, sobre todo. Veremos, a ver, seguro que hay muchas más de las que encontré aquí, y esto quiere decir que es un problema que a los cardiólogos nos importa, con lo cual hay que esperar un poco la venida futura. Y yo creo que en resumen se puede decir que la cardiopatía isquémica crónica, la persistencia de síntomas, es más frecuente de lo que queremos, de lo que creemos. La definición es ambigua, es preciso primero optimizar el tratamiento médico farmacológico y la revascularización cuando falla, vida saludable, los nuevos dispositivos no resultan muy eficaz y desde luego existe una necesidad de mayor investigación clínica en este campo. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, gracias. Ahora, enterarte. Buenas tardes a todos. A mí el tema que me ha tocado tratar es el manejo de la cardiopatía isquémica estable y el lugar de la rehabilitación cardíaca en este tipo de patologías. Primero de todo, vamos a centrar un poquito en el diagnóstico de cardiopatía isquémica estable, y para ello pues me he basado en las guías del 2013, que nos habla precisamente de englobar a todas estas enfermedades que hasta ahora pues lo dejábamos catalogado como cardiopatía isquémica crónica y no decíamos nada concreto, o angina de esfuerzo, y nos dejábamos muchas patologías, como ha comentado anteriormente Esteban, sin tratar. Como veis aquí en la diapositiva, pues hay diferentes campos que vamos a analizar como cardiopatía isquémica estable, y entre ellos el más común, el que más hemos considerado siempre, que sería la angina de esfuerzo clásica, pacientes que ya han tenido una cardiopatía isquémica y que después de haber tenido el proceso, pues hay algún vaso que tenga alguna lesión que le puede seguir produciendo angina, pero que siempre sabemos que es a las mismas distancias y por los mismos esfuerzos. Eso sería la angina de esfuerzo, entraría perfectamente en el criterio diagnóstico de cardiopatía isquémica estable. Pero por otra parte, también estarían estos procesos de angina de esfuerzo, pero sin un diagnóstico previo, los pacientes que vienen al hospital porque se quejan de que cuando hacen ciertos esfuerzos tienen dolor torácico. Evidentemente aquí hay, dependiendo del momento en el que han acudido a urgencias y del tiempo de presencia de esas anginas, podríamos catalogarlo como angina inestable, porque lleva menos de un mes de evolución y por tanto habría que tomarlo como tal, y sería un síndrome coronario agudo y quedaría fuera del contexto de cardiopatía isquémica estable. Pero también hay pacientes que a lo mejor no han sido diagnosticados, que llevan mucho tiempo de evolución, y estos sí se mencionan dentro de las guías como un cardiopatía isquémica estable por sus características y evidentemente tras hacerle las pruebas oportunas para confirmar esa estabilidad clínica. Y finalmente, pues todos los pacientes que han tenido algún tipo de evento que esté relacionado con la cardiopatía isquémica, pues han tenido un infarto, han tenido una angina, una escasez, independientemente de lo que hayan tenido, en la evolución, estos pacientes que sí que requieren unos seguimientos crónicos también se catalogan como cardiopatía isquémica estable, cuando ya evidentemente se ha producido toda la estabilidad. De todas formas, cuando uno profundiza en estas guías, y como también ha comentado antes mi compañero, pues la cosa se complica bastante más, porque podríamos estar hablando de lo que es la angina de esfuerzo como el patrón de las cardiopatías isquémicas estables, pero cada vez más nos abre el camino pues las lesiones no revascularizables, de las que ha profundizado ampliamente, y de la angina microvascular o de la angina vasoespástica. Estas también forman parte de la cardiopatía isquémica estable. Pero no tenemos que olvidarnos nunca de que todo comienza en cardiopatía isquémica desde el cuadro clínico que ya desde la antigüedad pues definían claramente como dolor que muestra signos de extensión al cuello, al brazo, hacia la región de la pechera o hacia el diafragma. Esto ya era conocido por Hipócrates y ha ido evolucionando en el tiempo, pero evidentemente no tenemos que olvidarnos de que todo parte de aquí, porque a veces si no nos podemos hacer tal lío de que ya no sabemos a qué catalogamos como cardiopatía isquémica. Y basado en esto, las propias guías del 2013 nos abren el camino a cómo valorar a los pacientes con una cardiopatía isquémica crónica, cómo hacer su seguimiento y cómo ver si el paciente está sufriendo una inestabilidad y requiere o no de pruebas más avanzadas para valorar isquemia o con cateterismo diagnóstico. Y por eso
centrándonos en ese cuadro clínico que he comentado previamente, podemos hablar de lo que sería la angina típica o el dolor no anginoso, simplemente por las características clínicas. Y teniendo en cuenta la edad de los pacientes, es donde encontramos esa probabilidad pretest que nos hace ver si el paciente requiere o no de unas pruebas que a veces hacemos sin tener mucha constancia de lo que estamos haciendo. De hecho, pues aquí en este tipo de guías nos recomiendan que si los pacientes, como es el caso, de, por ejemplo, de mujeres jóvenes que tienen un dolor que hemos catalogado como que no nos parece desde el punto de vista clínico de características anginosas y que ya con nuestra sospecha clínica no parece que tenga ninguna lesión coronaria, nos recomiendan las guías que no hagamos absolutamente nada. Es decir, que lo cataloguemos como ausencia de cardiopatía isquémica, ausencia de coronariopatía, porque es lo más probable y porque probablemente las pruebas aquí lo único que nos van a hacer es perjudicarnos. Y por otro lado, al otro lado de la balanza, pues nos encontraríamos a los varones mayores de 80 años, en los que simplemente por catalogarlo, el cuadro clínico con el que han venido a urgencias o con el que le estamos siguiendo de características típicas, una angina clara, pues esa angina clara tampoco requiere de una prueba de isquemia que nos haga ver si el paciente tiene o no isquemia. Porque si tenemos esos 80 años y un cuadro clínico que hemos catalogado como angina, probablemente hacerle una prueba de isquemia lo único que puede hacernos es complicarnos a la hora de evaluarlo. Probablemente sí que tendrá una coronariopatía y probablemente haya que llegar más allá con un cateterismo. Pero de todas formas, hay término medio, que son la mayoría de los pacientes nuestros. Las guías nos hablan claramente de que de pacientes con un riesgo pretest menor de 15, como he dicho anteriormente, nos posicionamos como coronarias normales o como ausencia de coronariopatía importante, que eso lo especificaremos mejor ahora a continuación. Y si tenemos más de 85, pues directamente actuaremos como de mayor riesgo y probablemente acabaremos pidiéndoles un cateterismo. Entre el 15 y el 85% tenemos una gran cantidad de pruebas en la que en los últimos años ha habido una gran variabilidad a la hora de valorar su sensibilidad, su especificidad, y hemos tenido dudas de qué prueba es la mejor. Bueno, pues en las propias recomendaciones a día de hoy no hay una prueba que se posicione sobre todas las demás. Depende de la valoración clínica, la valoración de los expertos de cada campo y luego pues la que sea más accesible para cada uno de nosotros. Parece lógico pensar que una ecografía de esfuerzo o una ecografía de estrés, por su alta sensibilidad y alta especificidad, es una de las mejores pruebas para valorar isquemia en esos pacientes entre 15 y 85% de riesgo pretest. Ahí nos va a dar mucha información, quizá más de lo que nos puede dar una prueba de esfuerzo convencional, que tiene la ventaja, como ya sabéis, y es lo que hace que él sea tan empleada, su facilidad y su posibilidad de hacerla en un momento determinado sin mayores pruebas o mayores citaciones, ¿no? Luego tenemos pruebas también de imagen, que sería el angiotacto coronario. Parece que poco a poco va cogiendo su sitio. No era el sitio en el que al principio parecía tan bollante que podía conseguir muchas cosas, pero desde luego en aquellos pacientes en los que tenemos una sospecha baja de coronariopatía y que además pues, tienen un bajo score coronario, por tanto son pacientes jóvenes y que no tenemos evidencias de que hayan tenido mucha calcificación de coronarias, puede ser útil para completamente descartar la presencia de arteriopatía coronaria. Y en esta diapositiva podemos ver los tres puntos que habíamos visto anteriormente del riesgo pretest, especificando, como decía anteriormente, un dato importante. Cuando decimos que con menos del 15% no tenemos evidencia de lesión coronaria, y por tanto hay que asumirlo como que ahí no hay nada más donde profundizar y no hay que hacer más pruebas al respecto, no estamos hablando simplemente de que haya obstrucción coronaria, puede existir también una arteriopatía funcional, y eso es lo que vamos a profundizar ahora en el tema de las micropatías, las anginas de pequeño vaso o los vasoespasmos coronarios. Eso a lo mejor sí puede estar produciéndose en estos pacientes, pero lo que quiere profundizar es que no hay una lesión obstructiva importante. Y en el otro porcentaje, en el del más del 85%, la probabilidad de que tenga una lesión es tan alta que evidentemente hay que reconsiderar la posibilidad de un cateterismo. Cuando hablamos de todos estos riesgos, uno, como cardiólogos que sois, estáis más que acostumbrados a valorar la isquemia, o sea, que no os coge por sorpresa, viene bien como una especie de repaso, pero realmente esto lo veis muy claro. Sin embargo, aquí lo que he especificado como algo que consta en las guías, pero que no se hace tanto, y de hecho aquí en la Comunidad Valenciana, luego mi compañera os hablará bien de qué es lo que estamos haciendo activamente, pues vemos que nos falta mucho y sin embargo la recomendación en todos estos pacientes, bien sean de bajo riesgo de presencia de arteriopatía coronaria o de alto riesgo y que tengamos que hacer un cateterismo, una vez lo hayamos estabilizado y hayamos hecho una coronariografía que haya estabilizado al paciente en los que están más inestables,
todos ellos van a requerir de rehabilitación cardíaca. Es un consejo, es una indicación de las propias guías y que, como digo, tan claro como parece el valorar el riesgo pretest y que todos hacemos en nuestros centros, en urgencias y la valoración en cardiología clínica, pues la rehabilitación cardíaca también está incluida en las guías de la misma manera. Y recordaos, la rehabilitación cardíaca reduce la mortalidad total, esto está en las investigaciones de hace muchos años y en las actuales también, tanto la mortalidad total como la mortalidad cardiovascular, reduce las hospitalizaciones, mejora la calidad de vida relacionada con la salud y además un dato que además es fundamental, que a veces cuando estamos hablando de alguna técnica nueva o de algún proceso que tenemos que hacer novedoso, siempre estamos pensando en lo caro que nos va a costar actuar en esas circunstancias. Pues resulta que está a la altura de simplemente recomendar al paciente dejar de fumar, de estatinas en prevención secundaria o ácido acetil salicílico en prevención secundaria. Es decir, que es claramente coste útil de las más rentables que existen por su bajo coste y su alta eficiencia y eficacia. El registro Reureca, que es el que hicimos en la Sociedad Española de Cardiología para valorar cómo está la rehabilitación cardíaca en toda España, ya digo que a continuación la doctora Agudín nos hablará de nuestro entorno reducido, que es la Comunidad Valenciana, pero ¿qué ocurre en España? Pues en España tenemos un total de 91 centros, probablemente ya ahora sean más, porque esto ha sido 2-3 años en los que ha evolucionado un poquito más, se publicaron en el 2013, pues son 91 centros en los que os hago fijaros principalmente en dos datos. La cardiopatía isquémica estable la tratan en menos del 50% de los centros. Quiere decir que hay muchos centros que sí que tienen rehabilitación cardíaca, pero únicamente cogen a un paciente que esté claramente inestable al ingreso, un síndrome coronario agudo, y cuando se ha estabilizado entra en el programa. Eso no es que no sea correcto, eso las guías también lo recomiendan. Pero olvidamos al paciente estable porque probablemente asumimos que al ser estable pues ya no hay más que hacerle, ¿no? Es un paciente que tiene bajo riesgo. Y todavía más, si profundizamos ya no en los centros que lo hacen, que era el 50%, sino qué cantidad de pacientes están siendo tratados siendo cardiopatía isquémica estable, pues vemos que sumando lo que sería el intervencionismo coronario percutáneo en angina estable y la enfermedad coronaria crónica, que serían los dos procesos en los que más podríamos decir que entran dentro de este cuadro, pues en torno a un 10%. O sea, un 10% de todos nuestros pacientes cumplen criterios de cardiopatía isquémica crónica. Y esto, viendo cardiopatía isquémica estable crónica, ¿no? Y esto cumpliendo solamente el 10%, teniendo en cuenta que ya es poco los pacientes que en España se tratan con rehabilitación cardíaca. Por lo tanto, hay mucho que mejorar al respecto. En el tratamiento, en las recomendaciones farmacológicas, o tratamiento general de recomendaciones de estos pacientes con cardiopatía isquémica estable, hay tres puntos que he querido marcaros como de especial interés, ¿no? Uno sería la prevención de eventos, obvio, como pasa en el síndrome coronario agudo, lo que es la antiagregación, lo que es el uso de estatinas, datos que no tenemos ninguna duda de su interés y de su clara relación con clase de recomendación 1, ¿no? O sea, que realmente esto es del todo conocido, ¿no? Como estamos hablando de pacientes con cardiopatía isquémica estable, presuponemos que sí que pueden tener eventos clínicos, anginas. Por tanto, sí que es importante enmarcar, con respecto a lo que ocurre en el síndrome coronario agudo, la presencia de alivio de angina, alivio de isquemia. Y en este caso, pues hablamos de los nitratos, que podría ser una recomendación perfectamente óptima, también los betabloqueantes, que es un tratamiento ideal en la cardiopatía isquémica, tanto en el síndrome coronario agudo como en la cardiopatía isquémica estable, y luego el uso de fármacos como ibravadina o ranolacina, como ha comentado anteriormente mi compañero. Pero arriba también se planifica como un tratamiento ideal recomendar e instruir al paciente sobre la enfermedad, los factores de riesgo y las estrategias de tratamiento, que tiene una misma clase de recomendación 1, es decir, exactamente igual que lo que no hemos tenido ninguna duda de usar ácido acetil salicílico o usar estatinas, pues tiene esa recomendación 1, bien es cierto que una recomendación basada en la recomendación de expertos, y está indicado el seguimiento de la respuesta al paciente al tratamiento poco tiempo después de su instalación. Es decir, no solamente vale que ha salido del alta hospitalaria, le damos de alta y decimos ya lo veremos cuando podamos a los 6 meses. O sea que realmente sí que es recomendado el hacer un seguimiento más estrecho de los pacientes. Y dentro del campo de lo que hemos comentado anteriormente, que entraba dentro de cardiopatía isquémica estable, estaba la angina microvascular. No me voy a extender porque ya lo he comentado previamente, pero sí me centro en el tratamiento para el paciente con angina microvascular.
¿qué cambia del tratamiento de un paciente con cardiopatía isquémica crónica o estable, cardiopatía isquémica estable, o incluso el que ha tenido un síndrome coronario agudo? Pues vemos la recomendación de aspirina y estatinas, los beta bloqueantes y la posibilidad de usar antagonistas del calcio cuando el beta bloqueante pues no tenga la indicación. Prácticamente no hay ningún cambio de actitud sobre el tratamiento que se emplea en otras situaciones. Las recomendaciones que pueden ser, digamos, algo diferentes, pues tienen una clase de recomendación más baja o poco de asegurar realmente que sean útiles de verdad. Y en la angina vasoespástica, desde hace muchísimos años, tenemos un tratamiento de elección que son los calcentabanistas o añadiendo nitratos en algunas situaciones y que controlamos en muchos de los pacientes. Es decir, estos pacientes sí parece que van algo mejor que muchos de los que tenemos con angina microvascular, que es difícil su control. De todas formas, vuelvo a poner un cuadro en el que os especifico que realmente, como conocéis, la angina vasoespástica también es un cajón desastre bastante complejo, porque abarca desde cuadros anginosos en contexto de estenosis, que no son muy importantes, del 50, que no son para tratar percutáneamente, pero probablemente sí que puedan generar este tipo de espasmos, sobre todo si están situadas en bifurcaciones o hay un trayecto intramiocárdico. Pero bueno, también se puede producir en un paciente con algo coronario absolutamente normal y generar vasoespasmo por alguna alteración sistémica que lo haga más probable. Y recordad que, igual que estamos hablando de que está dentro del cuadro de angina crónica estable, también, depende de su forma de presentación, podría considerarse angina inestable, porque evidentemente si es la primera presentación de forma brusca con elevación del ST, pues debe catalogarse como angina inestable hasta que no hayamos llegado al diagnóstico, o como cuadros de angina refractaria, porque tanto los microvasculares como los vasoespasmos muchas veces acaban siendo pacientes de enorme complejidad en el seguimiento. La angina refractaria no me voy a detener, simplemente comentar, como ha dicho mi compañero, que los tratamientos a día de hoy pues son extremadamente discutibles, como poco, porque no hay nada con una evidencia suficiente una vez hemos seguido de forma clara cada uno de los pasos para hacer el control óptimo. Y en esta diapositiva lo que quiero especificar es que muchos de los pacientes que no llegamos a controlar, ojo que estamos hablando de cardiopatía isquémica estable, pero el que sea estable no quiere decir que nos encontremos con pacientes que tienen una angina microvascular y que tiene reiteradas veces que tiene que acudir a urgencias, que le quitamos importancia porque no parece que sea riesgo de mortalidad elevado, pero no deja de ser un paciente que está pasándolo mal y que tiene que pedir asistencia en muchas ocasiones y a veces ya no sabemos qué hacer con este tipo de pacientes. La angina vasoespástica, que en otras ocasiones son pacientes que en muchas ocasiones vuelven a tener eventos anginosos, o la angina de esfuerzo progresiva, que sí que podría tener un contexto más o menos claro que nos lleva a hacer el cateterismo, y que cuando ya nos ha médicamente llevado a una situación en la que ya no sabemos qué hacer con el paciente o que empezamos a ver criterios que puedan ser de más alto riesgo y por tanto deje de considerarse estable, pues optamos de nuevo por plantearles un cateterismo. O sea, lo tratamos como una angina de esfuerzo progresiva y por tanto llegamos a la situación de que este paciente no es realmente estable y está en un criterio de inestabilidad. Pues aquí de nuevo, si hacemos el cateterismo, que en muchas ocasiones lo habremos hecho, lo habremos repetido el cateterismo y nos encontramos que el diagnóstico es el mismo, que sigue siendo una angina microvascular y que el paciente no hay nada más que tratarle con el cateterismo, o que es una angina vasoespástica porque no hay una lesión que sea accesible al tratamiento percutáneo, pues de nuevo la rehabilitación cardíaca tiene mucho que ofrecernos. E igual que hacía el comentario previo de lo que era el dolor torácico y que desde la antigüedad se hacía, pues también en la antigüedad, Asclepiades de Prusa fue el que empezó a hacer la rehabilitación cardíaca como tratamientos de dietas, de ejercicio, al paciente que tenía problemas cardiovasculares, por ejemplo, o tenía algún tipo de problema. Entonces, este tipo de tratamiento que luchaba de forma enconada con lo que se recomendaba desde la antigüedad con el tratamiento, que era básicamente el reposo, no haga nada para evitar problemas, pues es lo que a día de hoy vuelve a ser una recomendación de alto nivel y con bajo gasto. Y lo que siempre comento, pues que la rehabilitación cardíaca, basándonos en esta frase, que es que lo que ahoga a alguien no es caerse al río, sino mantenerse sumergido en él, es decir, cuando alguien tiene un evento coronario, muchas veces veréis que le hacemos la angioplastia, lo tratamos y queda solucionado, eso no es el problema más grave del paciente, aunque en muchos pacientes sea un recuerdo bastante duro. El problema del paciente es que cuando ya hemos hecho los 3 o 5 días de ingreso, le hemos hecho toda la cantidad de pruebas que le hacemos, el cateterismo, incluso depende de las complicaciones que pueden haber, pues incluso la implantación de un DAI en situaciones avanzadas. Esto es un enorme gasto para hacer una solución de un problema que evidentemente ha sido un éxito solucionarlo, ¿no? Pero si esto lo que hacemos es
dejar que pueda volver a haber una recaída, pues el gasto va a ser el mismo, o sea, o incluso peor, porque nos encontramos ya lloviendo sobre mojado. Volvemos a tratar sobre lo tratado. Esto no quiere decir que, evidentemente, es una utopía decir que las recaídas las vamos a quitar con rehabilitación cardíaca, auténticamente utópico, ¿no? Pero en muchos casos, ver que pacientes que estaban en esta situación y que a los pocos meses o a los pocos años siguen estando mal controlados de factores de riesgo, no han tenido un seguimiento estrecho, y ha sido porque el paciente desconocía que tenía que tomar adecuadamente la medicación, porque sí, es así, o sea, a veces son los pacientes, pero a veces somos nosotros los que no informamos correctamente, o que no estaban tomando unas medidas preventivas lógicas, pues eso, ¿qué puede hacer? Que nos tengamos que arrepentir de que el paciente tenga una recaída. Por tanto, el incluir en los programas de rehabilitación cardíaca en el paciente isquémico, tanto el síndrome de coronario agudo con el paciente isquémico estable, es de enorme interés para el paciente. Ya voy terminando, simplemente comentar, para que conozcan un poquito los que no han profundizado en el campo de la rehabilitación cardíaca, el cardiólogo es el centro de coordinación, no es el centro de atención al paciente, ojo. Es el centro de coordinación de los diferentes especialistas que forman parte de un programa de rehabilitación cardíaca, que son muchos, porque esto es un programa multidisciplinar, entre los que participa el rehabilitador, pero también debería trabajar de forma unida el psicólogo, el psiquiatra, dietistas, o por lo menos personal especializado en alimentación, endocrinos, y sobre todo la figura de la enfermera y del fisioterapeuta. Digamos que estas son las personas más cercanas al paciente. No podemos obviar que en una comunidad como la nuestra, y que me deje a lo contrario la compañera cuando lo presente, no hay ningún cardiólogo que se dedique en exclusiva al programa de rehabilitación cardíaca, por lo menos en el sector público no hay ningún cardiólogo. Entonces, si no hay ningún cardiólogo, pues lo que no podemos decir abiertamente es, pues nada, el programa de rehabilitación cardíaca, el cardiólogo esté atento con el paciente, no es verdad. El paciente y el familiar están cerca de la figura de la enfermera y fisioterapeuta, que sí se dedican en exclusiva al programa. Pero el cardiólogo, como vemos al ir quitando a todos los que casi no pueden formar parte de un programa en un sector público, en el sector privado, evidentemente también hay que utilizar los menos recursos posibles, pues vemos que tengo que poner en sombra tanto al psicólogo, al cardiólogo y al rehabilitador, porque lo que hacen es colaborar, o sea, colaboran abiertamente en el programa, probablemente utilizando parte de su tiempo sin tener un tiempo destinado a ello, pero la figura que queda del triángulo es la enfermera, la fisioterapeuta y el paciente y el familiar, que son los que realmente estrechamente colaboran dentro del programa de rehabilitación cardíaca. Ahí lo que hacemos son sesiones multidisciplinares en las que se le dan sesiones informativas al paciente. Se sorprenderían los que no conocen este tipo de campo de lo que agradecen los pacientes el ser informados, porque damos por supuesto conocimientos que el paciente no tiene. Las consultas, ya dejamos de lado lo de que el consulta del cardiólogo, que el cardiólogo es el que cura al paciente. Ojo que la figura de enfermería tiene mucho que decir en el control de los factores de riesgo, mucho más incluso que nosotros, que a veces pautamos la medicación, no tenemos tiempo para mucho más y no insistimos en cosas que pueden ser muy útiles para el mejor control de sus factores de riesgo. Y finalmente, pues también el ejercicio, que en muchas ocasiones cuando hablan de rehabilitación física, y además con esta palabra de rehabilitación, que es bastante fea, por lo menos a mí me lo parece, para explicar qué es lo que se hace en un programa de prevención secundaria y de ayuda al paciente, que realmente es lo que es, la parte física es importante para hacer que el paciente entienda que el sedentarismo es enormemente malo y que recobrar actitudes en el futuro de ejercicio progresivo y diario son enormemente útiles. Pero no nos olvidemos de que esto no es absolutamente el todo. A veces hay centros en los que a lo mejor dicen, pues vamos a hacer el programa físico, ya estamos haciendo rehabilitación. Pues no, eso es una forma de hablar de rehabilitación cardíaca totalmente sesgada a uno de los múltiples procedimientos que entran a formar parte del programa. Y ya concluyo, simplemente comentando los dos puntos fundamentales que he tratado durante mi ponencia, que la cardiopatía isquémica estable, tenemos que tener en cuenta que abarca una enorme complejidad de diversas patologías, y que el manejo va a ser muy, muy complejo en muchas situaciones, que hay que tener en cuenta que la angina microvascular forma parte de este campo, que la angina vasoespástica también forma parte de la crónica estable en muchas situaciones, la cardiopatía isquémica crónica con reagudizaciones y la angina refractaria, que ya ha profundizado mi compañero antes, son patologías que a veces es de un manejo muy complejo, incluso más complejo que el propio síndrome coronario agudo. Y que la rehabilitación cardíaca es una terapia multidisciplinar, que ya no es que el cardiólogo sea la estrella invitada al programa, sino que tiene que formar parte de muchas disciplinas, y que es económico, rentable, con grandes resultados en morbi mortalidad, que es un tratamiento centrado en el paciente, que hay que quitar este paradigma de hay que tratar la enfermedad es muy bonita, en la fase aguda hay que tratarla, pero hay que tratar al paciente, que es el que va a sufrir los problemas, y debería ser uno de los pilares en el tratamiento de la cardiopatía isquémica estable.
Muchas gracias. Gracias, Marga. Voy a hablar de la situación actual de la rehabilitación cardíaca en la Comunidad Valenciana. Se me han dicho muchas cosas ya, pero bueno. En principio, me he inspirado en el registro Eureka, que como ha dicho Vicente, era un registro nacional de actividad de rehabilitación cardíaca, que es mucho más completo y detallado, pero bueno, me ha servido como fuente para poder compararnos. Y además, bueno, también me he inspirado en la charla del doctor Navarro sobre actividad de asistencia al paciente agudo en la Comunidad Valenciana, utilizando su metodología, que básicamente ha sido enviar una encuesta online a los centros con actividad en cardiología para ver qué trabajo hacen en rehabilitación. En cuanto a objetivos, yo no me considero una autoridad para establecer los objetivos de la rehabilitación en la Comunidad Valenciana, así que he utilizado el documento Encardio, que es una propuesta de la SEC sobre indicadores de calidad en cardiología. Ya en el documento de indicadores de calidad en la práctica general de la cardiología clínica se menciona ya la rehabilitación y se recomienda que todos los centros, independientemente del nivel, sea 1, 2, 3, tengan un programa de rehabilitación. Todos los pacientes deberían tener, independientemente del centro en el que sean atendidos, un centro de rehabilitación de referencia. Y puede ser en el mismo centro o en un sitio al que puedan remitirse. Y en cuanto a los indicadores de calidad del área específica de rehabilitación, no me voy a extender mucho, pero bueno, en cuanto a recursos, se recomienda una unidad cada 300.000 habitantes, se recomienda que el responsable o coordinador sea un cardiólogo, se recomienda que la enfermería que participe tenga formación específica en rehabilitación cardíaca y cardiología. Luego hay una serie de recomendaciones acerca del equipamiento básico de seguridad, de RCP, y luego una mención específica a la acreditación. De momento no está disponible, pero bueno, yo creo que es un proyecto de la sección de riesgo cardiovascular y rehabilitación, que poner en marcha un sistema de acreditación de unidades, y ese sería un objetivo de las unidades en la Comunidad Valenciana. Luego hay una serie de recomendaciones acerca del proceso en sí de rehabilitación, que incluye pues que sea un equipo multidisciplinar y una serie de componentes, no es solo un gimnasio para pacientes la rehabilitación. Y después una serie de parámetros como controles de calidad, que podrían ser pues, por ejemplo, el porcentaje de pacientes después de un síndrome coronario agudo que llegan al programa de rehabilitación, que idealmente deberían ser todos, pero bueno, que se considera ya un indicador de calidad que llegaran la mitad de los pacientes. Voy a hablar ahora de la situación nuestra en la Comunidad Valenciana. No sé si me oye. ¿Sí? Vale. Este es el mapa sanitario en la Comunidad Valenciana. Creo, no tenemos mucho tiempo, pero creo que merece la pena mencionar que en la Comunidad Valenciana tenemos una de las unidades pioneras a nivel nacional en rehabilitación cardíaca, que inició su actividad en los 70, y bueno, en ese momento el mapa de la rehabilitación era parecido al de la Galia de Asterix, y no fue hasta después de 25 años que se pusieron en marcha más unidades, ¿no? A partir de 2006 empiezan a ponerse en marcha actividad en rehabilitación en la provincia de Castellón, Alicante y Valencia, y en 2014, que es cuando tenemos los primeros datos del registro Eureka, son 8 centros en el ámbito de la sanidad privada los que están trabajando en rehabilitación cardíaca. Desde entonces pues ha seguido creciendo el número, y actualmente el último centro se puso en marcha este mismo año, hace unos meses. Este es el mapa de la rehabilitación. Son en total 12 centros que tienen actividad o programa de rehabilitación cardíaca, lo que supone un 48% de los centros de la red pública. Yo creo que si vemos el mapa ya vemos uno de los problemas. Hay una clara diferencia territorial. La mayoría de las unidades se concentran en las capitales de provincia o en los núcleos de población importantes, y bueno, cuanto más nos alejamos de la gran ciudad, pues más difícil lo tienen los pacientes para poder acceder a ese tratamiento. Además, hay una serie de centros en el ámbito privado. Quiero agradecerles también que hayan enviado los datos, lo que pasa que, bueno, como no podía extenderme mucho, al final me he centrado en la asistencia pública, pero bueno, son 8 centros, yo creo que también proporcionan asistencia a un grupo no despreciable de pacientes. Tenemos pacientes extranjeros, los pacientes de las mutuas, y luego está el programa de INSVACOR de actividades de fase 3, que como veremos es la gran olvidada de la rehabilitación. Yo creo que hay que ser siempre positivo, y además, bueno, actualmente hay varios centros en los que tienen previsto en los próximos meses, si todo funciona bien y sale como está previsto, pues que pongan en marcha un programa de rehabilitación cardíaca en los próximos meses, de modo que ese porcentaje aumentaría ya al 64% de centros con programa de actividad. Podemos pensar que quizá ese 50% de los centros con programa de actividad realmente son los más grandes y atienden a mayor población, pero realmente, cuando analizamos los datos de población SIP o población personas con tarjeta SIP que tienen un programa de rehabilitación en su centro de referencia, también está en ese mismo porcentaje. La mitad de los pacientes no tienen en su centro de referencia un programa de rehabilitación. Es una de las primeras barreras. Hablamos siempre de las barreras del paciente, que no quiere o no puede acudir al programa,
de que los propios médicos no mandamos al paciente a la consulta de rehabilitación, pero el sistema nos pone la primera barrera, ¿no? Para el 50% de la población en la Comunidad Valenciana es prácticamente imposible acceder a un programa de rehabilitación. Por provincias, bueno, los porcentajes son variables. En la provincia de Castellón el 50% de los centros disponen de programa de rehabilitación, en la provincia de Valencia está por encima del 60%, y donde fallamos es en la provincia de Alicante, donde solo un 30% de los centros disponen de programa. De todas maneras, los porcentajes no están tan mal. Si los comparamos con el informe Recalcar del año 2015, pues en ese caso el 45% de los centros que respondieron a la encuesta tenían actividad de rehabilitación, así que no estamos tan mal. Y si tenemos en cuenta la población, realmente, pues lo que he dicho antes, ¿no? El porcentaje de centros y el porcentaje de población con programa de rehabilitación en su centro de referencia es muy similar. Si pensamos en esos que sale todo bien y que esos centros se ponen en marcha en los próximos meses, pues en 2017 pues los porcentajes mejorarán significativamente con en todas las provincias más del 50% de la población con unidad de referencia. Hay que decir que, bueno, en el debate de la Comunidad Valenciana siempre surge si la relación entre asistencia y el tipo de gestión del hospital. Y aquí no hay mucha diferencia, tanto en los hospitales de gestión privada de la red pública como en los de directamente gestión directa pública, pues el porcentaje pues es similar. Y bueno, en cuanto al dato, voy muy rápido, pero en cuanto al dato de Incardio este, de que se recomienda una unidad cada 300.000 habitantes, si tenemos en cuenta ese parámetro, pues para la Comunidad Valenciana debería haber 18 unidades de rehabilitación cardíaca, estamos actualmente en 12. Y de todas maneras, aunque no haya una unidad por centro, debemos recordar que se recomienda que los pacientes en los que en su centro no tengan una unidad se remitan a un centro externo. Y actualmente en aquellos centros donde no hay programa de rehabilitación, pues más del 90% de los centros no tienen un protocolo establecido de qué hacer con esos pacientes. Solo, de hecho, un centro tiene protocolizado derivar a esos pacientes a un programa externo. Como he dicho antes, bueno, pues un 30% de esos centros sin programa de rehabilitación tienen previsto ponerlo en marcha pronto. En cuanto al tipo de rehabilitación que hacemos, pues fundamentalmente fase 2, la mayoría, o bien combinación de fase 1 y fase 2. Y lo que he dicho antes, la fase 3 es prácticamente anecdótica. Solo dos centros realizan fase 3 y solo un centro realiza los tres fases del programa de rehabilitación. Los porcentajes pues tampoco son muy distintos a los del programa, a los de registro Eureka. En cuanto al volumen de pacientes, en 2015 en total, aquí solo había 11 centros porque os he dicho que uno se ha puesto en marcha este año, en total fueron 1.032 pacientes los que participaron en programas de rehabilitación en la Comunidad Valenciana. Los centros con más tiempo los centros con más experiencia son los que incluyen más pacientes, más de 150 al año, y los centros más recientes, pues aquellos los que incluyen menos pacientes. 90 nos pueden parecer que no está mal, pero si los comparamos con todos estos pacientes que hemos visto, de insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica crónica, síndrome coronario, insuficiencia cardíaca, son muchos más, ¿no? En el registro de hemodinámica, pues en el contexto de infarto se hacen más de 350 angioplastias en la Comunidad Valenciana por millón de habitantes, y los datos de 2013 de ingresos por cardiopatía isquémica por infarto son más de 5.000 al año, por insuficiencia cardíaca más de 11.000. Por supuesto, muchos de estos quizá no llegarán o no son candidatos a rehabilitación, pero tenemos muchos más pacientes que no están llegando. Tenemos, sobre todo, hacemos rehabilitación en pacientes con cardiopatía isquémica. Realmente los grupos que hacen o que tienen un protocolo establecido para pacientes con insuficiencia cardíaca o cirugía cardíaca son menos de un tercio de los centros, y realmente otras patologías pues no se hace. En cuanto a los componentes del programa, yo creo que sí que lo hacemos bien. Todos incluimos ejercicios, sesiones educativas, la mayoría también intervención sobre los factores de riesgo, optimización del tratamiento, como hemos visto. Y bueno, algunos puede ser que fallemos en la intervención psicológica. Un 25% de los centros no tienen protocolizada la intervención psicológica. La mayoría hacemos o intervención de grupo o grupal e individual. En cuanto al coordinador del programa, el 100% recae la responsabilidad sobre cardiología, aunque esto no estoy muy segura porque la encuesta se envió a cardiólogos, quizás si lo hubiera enviado a rehabilitadores a lo mejor había alguna respuesta distinta. Y lo que ha dicho Vicente, el 100% de los cardiólogos que se dedican a rehabilitación lo hacen a tiempo parcial. Tampoco hay rehabilitadores que se dedican a tiempo completo a la rehabilitación, y yo creo que donde fallamos claramente es en la colaboración con atención primaria. Prácticamente muy pocos centros colaboran con atención primaria, y probablemente por eso tenemos una fase 3 tan poco desarrollada.
todos los programas que colaboran en mayor medida con, en mayor medida con otras especialidades. Y como ha dicho Vicente, el personal o los profesionales médicos son importantes, pero probablemente el éxito del programa recae sobre el personal de enfermería y fisioterapia, que son los que están día a día trabajando con los pacientes. Tampoco tenemos en las unidades de estos profesionales a tiempo completo en la mayoría de nuestras unidades. Solo el 25% tienen alguno de estos profesionales a tiempo completo y solo hay un centro que dispone de enfermera y fisioterapia fisioterapeuta a tiempo completo. Los psicólogos tampoco están a tiempo completo en la unidad y luego hay una serie de fórmulas peculiares como el psicólogo interno residente que colabora cuando puede o el doble titulado de enfermería y fisioterapia que trabaja a tiempo parcial en la unidad. Esto es bastante habitual. El registro Eureka hablaba de una dotación mínima básica exigible, o sea, un equipo mínimo básico para poner en marcha un programa de rehabilitación y que funcione adecuadamente. Si tenemos en cuenta o si consideramos que ese equipo está compuesto de enfermero, fisioterapia, cardiólogo y psicólogo, en ese caso el 58% de las unidades de la comunidad lo cumplen, más o menos parecido al dato nacional. Y si eliminamos al psicólogo del equipo básico, pues entonces el 83% de las unidades de nuestra unidad cumple con ese equipo básico. Si tenemos en cuenta esas fórmulas peculiares de psicólogo, colaborador, puntual o doble titulado, pues la verdad es que mejoraríamos y el 100% de las unidades tendrían el equipo básico mínimo. En cuanto a equipo de seguridad, pues todos disponemos de desfibrilador. En el registro Eureka, pues algún centro no lo disponía de él. Casi todos disponemos de electrocardiograma y de la monitorización, la telemetría, que no es obligatoria para hacer rehabilitación, aunque sí que es realmente útil, sobre todo para pacientes de alto riesgo, pues no disponemos todos de ella. Tengo que recordar que, bueno, ha sido muy rápido, pero bueno, el 80% de los pacientes o el 80% de los centros hacemos rehabilitación en pacientes de alto riesgo y muchos lo hacemos sin una monitorización de electrocardiograma. En cuanto a recursos de espacio, bueno, pues tampoco tiene mucho sentido. La mayoría de nosotros compartimos el espacio, algunos tenemos suerte o tienen suerte y tienen espacios propios, bien de consultas o de gimnasio, etc. Y en cuanto a la docencia, de los 12 centros, solo, bueno, 7 tienen programa de residencia en cardiología, solo hay un centro que tiene residencia de cardiología pero no tiene programa de rehabilitación. Y aún así, bueno, obviamente si no hay cardiólogo a tiempo completo, pues tampoco tiene mucho sentido que haya un residente allí en la unidad, pero realmente rotación establecida por rehabilitación solo tiene un 40% de los centros con residencia y programa de rehabilitación. Y si ampliamos un poco la participación del residente en la unidad, pues bueno, tampoco se aumenta mucho ese porcentaje. Por supuesto, pues siempre que hay estudiantes o formación posgrado, pues también pasan por la unidad. Y el 50% de las unidades participan en ensayos clínicos o en registros, etc. Si tuviera que decir cuál es nuestra situación actual, pues estamos en construcción, ¿no? Estamos creciendo todavía. En cuanto a las conclusiones, pues el 48% de los centros de la comunidad de la red pública, lo que supone una cobertura para el 52% de la población, dispone del programa de rehabilitación. No hemos hablado de cuántos pacientes realmente atendemos, del porcentaje que deberían llegar. Más del 90% de los centros sin programa no tienen protocolizado qué hacer con esos pacientes, a dónde derivarlos. Fundamentalmente realizamos rehabilitación en cardiopatía isquémica y fase 1 y fase 2. Y existe, yo creo que un porcentaje aceptable de las unidades que cumple las recomendaciones mínimas de seguridad, recursos humanos, etc. Entre objetivos, pues probablemente es aumentar el número de pacientes que se benefician de un programa de rehabilitación. Y para ello, pues probablemente no sé si adaptar el número, pero desde luego la capacidad de las unidades. Yo creo que es fundamental colaborar con atención primaria porque probablemente la fase 3 y los pacientes de bajo riesgo se puedan trabajar fuera del hospital. Habría que trabajar en reducir las desigualdades. Hemos nombrado un poco las desigualdades territoriales, pero también el género y la edad influyen en si el paciente llega o no a la rehabilitación. Y bueno, deben ser protocolos, debemos utilizar protocolos y buscar que las unidades estén acreditadas y trabajar también en la formación no solo del personal que está en la unidad sino de que los residentes tengan contacto con la rehabilitación durante su periodo de formación. Y eso es todo.